Bueno amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí. Muchos de nosotros a veces nos vamos o nos quedamos sin ideas para hacer más contenidos aquí en YouTube que tú puedes hacer realmente aquí en tu canal. Si no estás pensando o si no tienes nada en la cabeza, checa estos 6 ideas para que tú puedas hacer videos en YouTube. Empezamos. Bueno, muchos de nosotros cuando estamos haciendo videos estamos siempre activos o a veces no tenemos tiempo de pensar nada de nada y a veces no tenemos nada de ideas para hacer videos aquí en YouTube. Hay muchísimas ideas, uno puede encontrar desde 100 hasta 1000 ideas dependiendo lo que uno esté haciendo. Una de las ideas es que uno puede hacer videos, ideas de tus suscriptores. O sea que si tus suscriptores te mencionan algo cuando tú dices que si te dejan una sugerencia qué tipo de video les gustaría ellos ver en tu canal, a veces ellos te pueden decir, dependiendo lo que sea el tema, si estás hablando de fotografía o si estás hablando de filmaciones o si estás hablando de algún tema en especial, ellos te pueden sugerir cualquier tema de que ellos les gustaría ver el video, y así es más fácil también hacerle un video para ellos porque así se siente también importante en tu canal. La otra idea es muy importante, hacer un trailer. Si todavía no tienes un trailer en tu canal, puedes hacerlo ahora. El trailer es, mejor dicho, un video cortito sobre tu canal o sobre ti, dependiendo de lo que tú quieras mostrar en tu canal. El trailer puede ser de 30 segundos hasta un minuto, no muy largo, porque a veces cuando es muy largo, a veces las personas no se quedan a ver el video. Pero si lo haces cortito y muestras realmente lo que la persona va a ver en tu canal, eso realmente es uno de los mejores opciones para que uno pueda hacer contenido aquí en YouTube. Bueno, también si tú eres un bloguero, si te gusta también hacer vlogs, puedes hacer también vlogs en tu canal, dependiendo si estás hablando sobre tu vida o si estás hablando sobre un artículo o si estás diciendo algún tema muy interesante que pueda servirle para tus seguidores aquí en este canal. Es importante también hacer vlogs todos los días o una vez a la semana, dependiendo cómo es el contenido, dependiendo lo que tú quieras decirle a tu público aquí en YouTube. Otra idea muy importante es hacer videos de preguntas y respuestas. Si tú tienes también ya una comunidad formada en tu canal, tú le puedes decir de que pueden dejar sus preguntas y así tú puedes responder en el otro video. Tú puedes responder la respuesta. Dependiendo de lo que ellos te estén preguntando, tú puedes ser honesto y decirle todas las respuestas de ellos que te van a estar diciendo en tu canal. Yo también voy a hacer un video así muy, muy pronto. Así que si ustedes quieren saber más sobre el canal, sobre mí, sobre filmación, sobre fotografía, todo lo que estamos haciendo aquí en este canal, puedes dejar tu respuesta y yo luego les hago un video en especial con preguntas y respuestas, y así también les contesto las preguntas que ustedes mencionaron. También otro video que es muy, muy, muy común entre todos los youtubers, que uno puede hacer un video sobre mí, o sea, sobre ti, sobre tu persona. Si tú estás hablando sobre ti mismo, o sea, si yo voy a hacer un video sobre mí, voy a hablar un poquito más sobre mi vida privada, cómo empecé, a dónde estoy, a dónde quiero llegar, etc. Puede ser en general, puede ser en lo profesional o puede ser también en lo personal. Así que eso no importa de dónde tú quieras compartir con tu público, si es personal o profesional, pero lo más importante es que va a ser un contenido sobre ti. Por el último que tengo aquí, que es bien importante si no tienes nada de idea qué puedes hacer videos o si no tienes idea para hacer videos aquí en YouTube, también puedes hacer un tour. O sea, puedes también mostrar lo que es tu oficina o puedes mostrar también lo que es tu casa o donde tú quieras que vayas. Puedes hacer un tour donde tú vayas para que así le puedas mostrar a la persona qué es lo que están viendo o dónde es que tú estás. Sabemos que aquí en YouTube hay mucho, mucho contenido y también a veces no hay muchísimas ideas porque a veces ya la hicimos y a veces la queremos volver a hacer mejor. Y sí la puedes hacer mejor, pero lo puedes hacer un poquito mucho mejor. Así que es bien importante, amigos, tener muchísimas ideas. No te precipites, tómate tu tiempo, busca las ideas y así puedes hacer un mejor video con más calidad para que así al público también les guste lo que estás haciendo. Bueno amigos, si te gustó este video de las ideas y ya no tienes ninguna idea qué es lo que quieres hacer o qué es lo que puedes hacer aquí en YouTube en tu canal, déjame tu comentario aquí abajo. También si tienes alguna sugerencia de qué tipo de video te gustaría ver, déjame saber en el comentario de aquí abajo y yo por supuesto voy a estar haciendo también muy pronto ese video de preguntas y respuestas. Así que si tienes alguna pregunta, déjame saber en el comentario de aquí abajo o sígueme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook también. Ahí también me puedes dejar
las preguntas. De todos modos, amigos, nos vemos pronto aquí con Picto Carabeo con más tips para YouTube. Si tú eres una de las personas que estás iniciando apenas aquí en esta plataforma, no estás solos. Aquí estamos para ayudarte. Mi nombre es Picto Carabeo. Suscríbete al próximo video. See you soon, guys. Bye.